Waso bitches, what the fuck are you doing? Hola vagabundos, mi nombre es XD Christopher y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo tener este wallpaper animado de Elfenlied. Así es, Miu, a muchos de ustedes otakus han intentado descargar esta aplicación en la Play Store de Google, pero se desilusiona uno porque se tiene que pagar 24 o 25 pesos mexicanos para tenerlo. Tranquila, Miu, no hay por qué tener que exaltarse demasiado. Ustedes no van a tener que gastar ni un solo centavo, ya que aquí daré 3 métodos diferentes para descargarlo. Ahora les diré cómo se conformarán cada uno de los 3 métodos del video tutorial. Tranquilos que yo soy Dios mezclando todo en un solo video. 1. El método rápido, para las personas impacientes que odian esta voz de loquendo. Les daré rápido el tutorial de cómo descargar la aplicación. Parte de las instrucciones se tienen que cumplir en el ordenador y después en el móvil. Clic aquí para los que lo estén viendo en sus ordenadores, o si lo están viendo en un móvil, adelántenle al minuto que se menciona. 2. Descargarlo desde otras tiendas digitales como Blackmart o Aptoide. Esto para las personas que tengan más paciencia al escuchar esta voz sintetizada. El tutorial lo pueden ver en la PC como en el móvil, pero las instrucciones se tienen que cumplir en el móvil. De todas maneras dejo aquí el minuto para adelantar. 3. Versión modificada. Descargar la aplicación junto con un programa para poder modificar la aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Es una sorpresa cuando le adelanten al video. Nota, lo pueden ver en la PC como en el móvil, pero buena parte de las instrucciones se tienen que cumplir en el ordenador y las últimas en el móvil. También es necesario tener instalado el Java en sus ordenadores para que funcione al 100%. Una vez anunciado esto, les daré otros 30 segundos para que tomen una decisión, pero si no le entendieron a los métodos, pondré aquí un botón para rebobinar el menú interactivo. Ojo, solo para los que estén viendo el video en una PC, para los que lo estén viendo en un móvil, rebobinen por su cuenta el video hasta este minuto. Ahora para los impacientes hijos de perra antiloquenderos que están viendo este video en sus PC, vayan a la descripción del video donde dejaré 3 links de descarga para descargar el archivo en alguno de los servidores que he subido. Pero si existe algún inconveniente con el link, ya sea que esté roto por reclamos, háganmelo saber oportunamente mientras seleccionan otro servidor y restablezco el link dañado. Una vez descargado el archivo comprimido, descomprímanlo dándole clic derecho y en extraer aquí, y de paso vayan conectando su jodido teléfono a la PC para poder transferir el archivo. Después de descomprimir el archivo les aparecerá la aplicación llamada diclonius.apk, la van a copiar o cortar, y lo van a pegar en la raíz de la memoria externa o interna del teléfono. Una vez transferido el archivo, ahora con su teléfono vayan a donde se guardó la aplicación e instálenla. Para activar y saber usar el wallpaper, regresen a la pantalla principal y mantengan presionado por unos segundos en algún espacio vacío de la pantalla. Seleccionen fondos de pantalla en movimiento o animada. Solo una vez. Deslicen la pantalla hasta que encuentren la palabra Diclonius. Antes de darle en definir fondo, traten de configurarlo para ver cuántos brazos van a querer que tenga Lucy. Para eso vamos a configuración, number of arms, o número de brazos, y seleccionen cuántos brazos o vectores van a querer que aparezca. Por ley Lucy cuenta con 4, pero ahí ustedes escojan la cantidad de brazos que se les hinchen los huevos. Hay otra opción para configurar llamada wide of the arms, o grosor de los brazos, ahí escogerán de qué grosor van a querer los brazos o vectores. Solo 3 tamaños disponibles, small de pequeño, normal, y big de grande. Y al final le dan en definir fondo. Ahora disfruten a toda madre de su chingadera y lárguense. Lástima que se van a perder el final del video. A los que seleccionaron el método 2 van a necesitar de la aplicación Aptoide. Si no lo tienen instalado en el teléfono, dejaré en la descripción la página oficial del programa. No se necesita de una cuenta para acceder como en la Play Store de Google. Una vez instalada la aplicación, abranla y pongan en buscar. Diclonius, Live, Wallpaper.
y le dan a ir. Esperen unos segundos y les aparecerán los resultados. En este caso me apareció un solo resultado, lo seleccionan y le dan a instalar. Esperan a que se descargue, le dan a instalar y realizado. Para activar y saber usar el wallpaper, regresen a la pantalla principal y mantengan presionado por unos segundos en algún espacio vacío de la pantalla. Seleccionen fondos de pantalla en movimiento o animada. Solo una vez. Deslicen la pantalla hasta que encuentren la palabra Diclonius. Antes de darle en definir fondo, traten de configurarlo para ver cuántos brazos van a querer que tenga Lucy. Para eso vamos a configuración, number of arms, o número de brazos, y seleccionen cuántos brazos o vectores van a querer que aparezca. Por ley Lucy cuenta con 4, pero ahí ustedes escojan la cantidad de brazos que se les hinchen los huevos. Hay otra opción para configurar llamada wide of the arms, o grosor de los brazos, ahí escogerán de qué grosor van a querer los brazos o vectores. Solo 3 tamaños disponibles, small de pequeño, normal, y big de grande. Y al final le dan en definir fondo. Ahora disfruten a toda madre de su chingadera que logré filtrar. Para los que quieran ya pueden ir a ver el final del video, o esperen para ver cómo modificar esta aplicación. ¿Y qué hacemos con la aplicación de Aptoide? Pueden quedársela si quieren descargar otras aplicaciones, que al comparar con la Play Store les pedirá pagarlas, y con el Aptoide no porque en su mayoría ya están hackeadas. Como por ejemplo, Plantas contra Zombies, Vigilet, entre otros más. Y a los que llegaron aquí para el método 3, les aviso que deben de tener Java instalado en sus máquinas o no funcionará al momento de firmar la aplicación. Les he preparado todo el programa en un archivo comprimido junto con la galería para reemplazar algunos elementos. ¿Qué es lo que van a modificar de la aplicación? Lo que van a modificar es el fondo de pantalla y a New. No Mewtwo no, no te asustes, solo hablaba de la imagen, nada más y solo eso. Ah, pero qué niña, sigamos con el tutorial. Pero si existe algún inconveniente con el link, ya sea que esté roto por reclamos, háganmelo saber oportunamente mientras seleccionan otro servidor y restablezco el link dañado. Una vez descargado el archivo comprimido, descomprímanlo dándole clic derecho y en extraer aquí, y de paso vayan conectando su jodido teléfono a la PC para poder transferir el archivo. Entren a la carpeta Diclonius Mod y abran el archivo script. No se preocupen por la ventana que se abrió, no se necesitarán comandos ni códigos de programación para usarlo. Presten atención y solo sigan las indicaciones que daré. En la ventana tecleen el número 22, y denle Enter. Tecleen el número 1 y Enter. Ahora minimicen la ventana porque aquí viene lo importante. Para saber dónde se ubican las imágenes para reemplazar, entren en la carpeta Projects. Diclonius 1.0.apk. Res. Y Drawable. Aquí se encontrarán las imágenes que van a reemplazar. Las imágenes son BGR, el cual es el fondo. Y Aniu, que será nuestro personaje. Ahora nos regresamos a Projects y entren a Galerías. Ahora escojan un fondo y un personaje. Si lo sé, hay más personajes que fondos, pero fueron los únicos posibles para poder modificar. Ya que seleccionaron un fondo y un personaje, denle clic derecho y copiar. Ahora vayan a la ubicación final donde se encuentran los archivos originales de la aplicación. Los guiaré nuevamente. Diclonius 1.0.apk. Res. Y Drawable. Ahora den clic derecho, pegar. Procedemos a eliminar los archivos originales, y a los archivos que pegamos vamos a quitarles los números presionando F2, borramos el número de la primera imagen, y F2 nuevamente y eliminamos el número de la segunda imagen. Muy bien, pásense a la otra ventana del script. Ahora vamos a empacar la aplicación tecleando el número 3 y Enter. Número 2 y Enter. Listo, ya está empacado pero ahora falta firmarlo, para eso tecleamos 4 y Enter. Perfecto, hemos logrado modificar la aplicación correctamente. Chinguen su madre, me aparece un error a la hora de firmarlo. Ándenle pendejos, les avisé 2 veces de que a huevo tenían que tener el Java en sus máquinas. Si les aparece un error a la hora de firmar, la respuesta más obvia es de que no tienen instalado el Java, o les falta actualizarlo. Sí, o no se los dije. Ya instalé y actualicé el Java, ¿nos podías ayudar a volver a hacer el procedimiento? Tenemos que empezar desde cero. De acuerdo, se los volveré a dar y no, se reduce el procedimiento. Esto será breve para las personas que les sucedió esto. Cierren la ventana de scripts y vuélvanla a abrir. Tecleen 22 y den Enter. 1 Enter. 3 Enter. 2 Enter. Y 4 Enter. Chinguen a su madre nuevamente, ahora sí se pudo. Todos juntos.
Para saber dónde se guardó y se firmó la aplicación modificada, vayan a la carpeta con el nombre Place APK Here for Modding. Seleccionen la que dice Signet Diclonius 1.0, clic derecho copiar o cortar, y lo van a pegar en la raíz de la memoria externa o interna del teléfono. Una vez transferido el archivo, ahora con su teléfono vayan a donde se guardó la aplicación e instálenla. Para activar y saber usar el wallpaper, regresen a la pantalla principal y mantengan presionado por unos segundos en algún espacio vacío de la pantalla. Seleccionen fondos de pantalla en movimiento o animada. Solo una vez. Deslicen la pantalla hasta que encuentren la palabra Diclonius. Antes de darle en definir fondo, traten de configurarlo para ver cuántos brazos van a querer que tenga Lucy. Para eso vamos a configuración, number of arms, o número de brazos, y seleccionen cuántos brazos o vectores van a querer que aparezca. Por ley Lucy cuenta con 4, pero ahí ustedes escojan la cantidad de brazos que se les hinchen los huevos. Hay otra opción para configurar llamada wide of the arms, o grosor de los brazos, ahí escogerán de qué grosor van a querer los brazos o vectores. Solo 3 tamaños disponibles, small de pequeño, normal, y big de grande. Y al final le dan en definir fondo. Ahora disfruten a toda madre de su chingadera que logré filtrar y que ustedes modificaron. Por favor, aún no cierren este video porque viene algo muy importante. El archivo comprimido del método 3, tengo planeado en irlo actualizando de vez en cuando al agregarle más fondos y más personajes a las galerías. Pero el único problema aquí es de que no sé dibujar. En serio, no me lo tomen a loco, no sé dibujar porque además de la poca condición física que tengo, mis manos son las que más cargan el problema. Tengo la vista algo deteriorada, y soy de esas personas que todo sea exacto y simétrico. Por eso no me conviene dibujar. Así que si ustedes me echan la mano para las actualizaciones al dibujar los personajes, ya sean de New, Lucy, Nana o Mariko. Además de unos escenarios como los laboratorios de investigación, la posada, la playa, etc. De hecho pensaba que para los personajes mezclara el muñequito de Android con las características de New. Puta madre, creo que no me entendieron, me veré obligado a dibujar. A ver cómo me sale. Imagínense el androide al ponerle el pelo rosa de Lucio Niu, y ponerle sus cuernos. Ya me entenderán a mi pendeja idea. Eso les pido de favor, que me dibujen algún personaje o el crossover con el muñequito de Android. Eso sería un personaje especial para las modificaciones. Muy bien, ya tengo hecho los escenarios y algunos personajes. Ahora, ¿a dónde te los envío? Pues pensaba yo que los enviaran a la página de Facebook de Elfenlit, pero primero tendría que avisarles a los administradores sobre el proyecto y que hicieran un concurso de dibujo donde yo sería el juez. Aunque ni creo que los administradores de esa página acepten mi proyecto. Si sucede eso, tendría que enviármelos a mi página de Facebook, el cual es facebook.com/xdchristopher.página. Aunque también avísenme si van a enviarme los dibujos para que les diga a qué resolución y formato las necesito. ¿Y si te demandan por la aplicación que modificaste agregándole que hiciste un tutorial para YouTube? No se preocupen, porque aquí en México se arreglan bien chingón las cosas. Solo es un aviso. Por mi parte eso ya es todo, ojalá y que disfruten de su aplicación. Compartan este video a sus otros amiguitos otakus para que vean cómo tener este peculiar wallpaper en sus dispositivos Android. No olviden dejarme un pulgar arriba, un comentario, suscribirse a mi canal y darle like a mi página de Facebook. Chris, hijo, prepara tu maleta porque nos vamos a Cancún. ¿A Cancún? ¿Eso no es para julio? Sí, pero nosotros tres vamos a ir para conocer otros lugares incluyendo Explore. Nos quedamos en el mismo hotel, pero la habitación en donde nos quedaremos va a ser en una suite de lujo con internet incluido. Y no lleves tanta chingadera porque nos vamos en avión. Ay wey, ahora sí se saltaron la barda, lo malo es que se me jodió la lab desde hace tiempo y me tengo que conformar con la de escritorio. Pues por eso preparo lo esencial y que no pese tanto. Como ven, me tengo que largar a vacacionar sin antes decirles que tu mamá, tu hermana y tu prima ya me conocen. Ahí se la lavan.
Waso bitches, what the fuck are you doing? Hola vagabundos, mi nombre es XD Christopher y en esta ocasión les traigo un tutorial de cómo tener este wallpaper animado de Elfenlied. Así es, Niu, a muchos de ustedes otakus han intentado descargar esta aplicación en la Play Store de Google, pero se desilusiona uno porque se tiene que pagar 24 o 25 pesos mexicanos para tenerlo. Tranquila, Niu, no hay por qué tener que exaltarse demasiado. Ustedes no van a tener que gastar ni un solo centavo, ya que aquí daré 3 métodos diferentes para descargar.